i Hola, te saluda Pablo Martini y estoy en este momento listo para ayudarte a hacer otra pausa en tu vida. Este espacio de diálogo que hemos diseñado aquí a través del canal Asoma Visión para bendecir tu vida y para ayudarte a hacer contacto con tu creador, con aquel que te dio la vida. Y qué bien que nos hace, ¿verdad? Y estas simples reflexiones que estamos entregando cada día, mañana y tarde a través de este medio televisivo. Recuerda que las puedes adquirir también con el libro devocional del mismo nombre, una pausa en tu vida en cualquier librería cristiana del país o aún de otros países también. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales, recuerda que puedes descargar para tu celular la aplicación, una pausa en tu vida totalmente gratis con un montón de herramientas más. Así que como siempre digo, no hay excusas para no tener acceso. A, estas, a este devocional y a estas reflexiones. Mira, siempre estamos tratando de eh, tomar situaciones, circunstancias, experiencias de la vida y aplicarlas a nuestra vida propia, ¿sí? A, y principalmente a nuestra vida de piedad, nuestra vida de relación con Dios. Y quiero comentarte algo que surgió de una observación cotidiana que yo tuve un día, muchas de las cosas que veo pienso en un, una lección y las plasmo en el papel, y esta dice así, miraba por mi ventana, en el terreno lindero a mi vivienda, y había una gran fábrica que dejaba oír el ensordecedor ruido de sus grandes motores preparándose para otro día de producción, una gran fábrica. Uno tras otro los empleados comenzaron a llegar y a hacer fila para registrarse en la puerta de entrada, como pasa en toda fábrica, ¿no? Por la parte de atrás los vehículos se estacionaban apresuradamente en el parqueadero, mientras grandes camiones se ubicaban para comenzar a cargar o a descargar su contenido. Luego del inicio del horario de trabajo, el humo negro comenzó a oscurecer el cielo, evidenciando que por un día más la fábrica había comenzado a funcionar. Productos tras productos eran diseñados, producidos y acabados para su entrega. Obras, producción, motores, trabajo, esfuerzo, residuo, todo lo que hace a un día de trabajo normal en una fábrica. ¿Ok? Sígueme en la imagen, ¿no? En la ilustración. Algo salió mal, algo salió mal y aquella fábrica cerró. La propiedad fue adquirida por un dueño de cultivos a gran escala. Las paredes fueron derribadas, los motores vendidos y el cemento demolido. Debajo, una tierra adormecida por el tiempo comenzó a ser cultivada, labrada, abonada y al cabo de unos meses podía ver por mi ventana un hermoso huerto de manzanas. Paz, flores, aromas, aves, abejas, fruto, más fruto, mucho fruto. Creo que no es necesario destacar la diferencia entre la obra producida por el esfuerzo y el fruto resultado de un proceso interno, ¿verdad? Y este es el título que le puse a este devocional: ¿esfuerzo o proceso? Y esto es lo que quiero preguntarte a ti. Porque la vida de alguna manera se debate en estas dos opciones. Vivir esforzándose o esforzándome en mis propias capacidades, en mis propias ganas, en mi propia concepción de la vida, en mis propias metas, en mis propios derechos, en mis propios planes. Un esfuerzo que produce el resultado de la obra o un proceso. Un proceso interior que cuando es gobernado por Dios va produciendo, pero no obras, no productos artificiales, sino frutos. Y la Biblia habla mucho de esto. La Biblia dice que cuando el esfuerzo es producto de mi yo interior, de mi parte humana, eso es algo carnal y son obras. Pero cuando es de mi parte espiritual, de lo que Dios espera de mí, no se llama obras, ni productos, ni fabricación ni cosas se llaman frutos, que es muy diferente. Una planta no se esfuerza por dar un fruto, simplemente la planta tiene que tener sus condiciones fitosanitarias en óptimas condiciones, tiene que tener las labores culturales mínimas y el resultado lógico de ese proceso de fisiología vital que hay en ese organismo vivo va a dar un fruto. No se esfuerza por dar fruto, solamente se comporta como una planta sana. En cambio, en una fábrica la producción no viene por sí sola, hay que tener, contratar empleados, hay que comprar máquinas, hay que tener combustible y todo lo que yo te mencioné antes. ¿Ves la diferencia? Hay vidas que se la pasan haciendo obras y otras que se la pasan produciendo frutos. Y eso es lo que yo quiero que pensemos hoy. Me voy a sentar un ratito y quiero leerte la reflexión final que anoté al respecto sí um, la vida del hombre y la mujer sin dios se caracteriza por las obras de la carne y después vamos a leer juntos un texto que menciona esta, esta realidad con esas mismas palabras obras de la carne la vida del hombre y la mujer sin Dios se caracteriza por las obras de la carne. Producto del improductivo esfuerzo humano, ¿no? Una incongruencia. Producto del improductivo porque no conduce a nada. Jesús dijo, "Separados de mí nada podéis hacer", esfuerzo humano. La vida del hombre y la mujer con Dios se caracteriza por el fruto apacible, paciente, y agradable resultado de un esfuerzo, no, de un esfuerzo no, sino de un proceso interno y de la posición eterna de estar unidos a Cristo Jesús. ¿Qué produce tu vida? Y aquí viene la pregunta personal para ti. Quiero que te la hagas y te la respondas tú mismo en sinceridad con Dios. ¿Qué produce tu vida? Frutos del Espíritu u obras de la carne. Tu vida se caracteriza por el esfuerzo, el trabajo, el intento, la lucha en tus propios impulsos, o está regulada por ese proceso interior, resultado del obrar sobrenatural de Dios en tu vida, que produce cambios, cambios lentos, pero cambios seguros. ¿Qué es lo que produce tu vida? Esas obras de la carne, vos me dirás, pero Pablo, yo no tengo obras de la carne, yo no mato, no robo, no soy infiel a mi cónyuge, yo no miento. A ver, obras de la carne no necesariamente son cosas malas. Aún la parte buena que nosotros tenemos y aún las cosas buenas que nosotros podemos lograr, también se les llama obras de la carne por no estar impulsadas por el Espíritu. Todo aquello que yo haga sin consultar a Dios, aun lo más cotidiano que parezca, no va a tener resultados. Acordate que en San Juan 21 Pedro se fue a pescar y, pescó, y pasó toda la noche y no pescó nada. Y no era nada malo lo que estaba haciendo, pero lo hizo sin consultar con Dios. Él hizo lo que hacía siempre porque era su oficio. Era pescador, pero lo hizo sin consultar con Dios. Y cuando Jesús se le aparece, le dice que tire la red a la derecha. O sea, no le dijo que deje de hacerlo, porque no estaba haciendo nada malo. Le dijo, sigue haciendo lo que estás haciendo, pero hazlo bajo mi palabra. Y Pedro dijo, bueno, en tu palabra echaré la red. Así que obras de la carne también son buenas intenciones sin consultar con Dios. Y bueno, y lo otro, ni que hablar, ¿no? Pero cuando uno produce en el Espíritu son frutos que se darán a su tiempo de una manera lenta pero frutos seguros. La invitación de Jesús hoy y siempre es a descansar en la gran obra de la cruz que está vigente desde hace más de dos mil años y vivir dando frutos para su reino. Y en un ratito vamos a leer un pasaje que cae justo a esto que estamos diciendo en Gálatas capítulo 5. Pero te leo una frase que anoté al final de la reflexión del devocional, una pausa en tu vida. Si tu esfuerzo de hoy por agradar a Dios, escúchame bien, si tu esfuerzo de hoy por agradar a Dios no está potenciado por el esfuerzo que Cristo realizó ayer, es nada más que esfuerzo. Es nada más que esfuerzo. Así que todo esfuerzo debe estar filtrado, potencializado por la obra de Cristo en la cruz. Y eso es lo que te puede decir, que todo eres capaz de hacerlo en Cristo, que te fortalece. Anda a buscar tu Biblia, leemos juntos el pasaje de Gálatas, oramos y nos despedimos. Y mira qué precisa que es la palabra de Dios al respecto. Gálatas, abre tu Biblia y capítulo 5. Versículos 19 al 23, yo te los voy a leer resumidos, después vos léelos todos juntos, ¿sí? Pero resalto estas frases. Manifiestas son las obras, acordate de esta palabra, el producto, lo producido, las obras de la carne. ¿Ves que no dice frutos? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, y la lista continúa, después léela. Pero. El fruto, ahora no dice obra. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del espíritu y básicamente qué es? El fruto del espíritu es el carácter de Cristo reproduciéndose en mi propio carácter, en mi propia vida cada día más. Por eso te dije, es un fruto. ¿Es lento? El fruto no aparece de un día para otro. Vos no te levantas un día y ves tu árbol de manzana con una manzana y antes no tenía ninguna. No, empieza y tarda meses. Bueno, en la vida tarda años muchas veces, pero es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Así que tenemos que buscar esa intimidad, esa comunión con Dios como el pámpano en la vid. Y si estamos limpios y conectados a Él todos los días... Tranquilo, tranquila, el fruto va a venir, es un resultado, sin que vos hagas ningún esfuerzo, tu esfuerzo tiene que estar en permanecer conectado a la vid. De un lado, del otro lado, del otro lado del pámpano, deja que de eso se encarga Dios y el fruto va a aparecer. Oramos, ¿qué te parece? Cierra tus ojos conmigo y dile al Señor, Señor, quiero aceptar el desafío de tu palabra, de llevar fruto, más fruto, mucho fruto, fruto permanente. Pero para eso necesito desconectarme de mis propias fuerzas y conectarme cada día a tus fuerzas. Y para eso te pido que me ayudes porque soy débil. Y siempre pienso que yo solito puedo. Y eso es el gran engaño de Satanás. Enséñame a desconfiar de mí mismo para poder confiar en ti plenamente y así ver los cambios de mi carácter que tú estás esperando y que yo estoy esperando y que las personas que me rodean están esperando ver un fruto a su tiempo. Te lo ruego Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, fue un gusto hablar contigo y te espero en este mismo lugar para hacer en el próximo programa. Otra pausa en tu vida.